Tienes que girar el terraquiglobo. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. ¡Corre como el viento! En varias etapas de la vida, todos nos convertimos en recuerdos de otros. El hecho de ver a alguien hace de catalizador para que el pasado se introduzca de nuevo. Las distorsiones de los recuerdos son preocupantes. Son ilusiones que tu mente crea para evitar los recuerdos de acoso de tu retoñez. Sin embargo, no hay duda de que lo que recuerdes hace diferente tu futuro. Me preguntaba cuándo te ibas a acordar de activar las alas planeadoras del autómata. El chutúnel de la tuerca de mariposa. Es interminable. ¿A cuánta profundidad crees que estás? Buen golpe. Hora de los puños. Thank you.
Te falta energía aquí para hacerlo. Media vida. Machaca. Deberías poder usarlo. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Esto no es una excursión, es algo serio.
necesitaba. Malón. Chuchu dice que sabía que no le decepcionarías. Si alguien para en tu estación es por algo, pero entiende que a nadie le revisan los engranajes gratis. Pasado cuánto poco, citaba. Dice que te dará su asperceite, ya que cree que te viene bien para lo que quiera que necesites engrasado. Pasado cuánto poco. Lo guarda a buen recaudo en una caja de su carretilla solo para emergencias. Está en el carro. Quiere mantenerlo cerca. Por lo general, no hay mucho tiempo para actuar en caso de emergencia. Chuchu dice que vayas a por el asperceite. Es una herramienta versátil de antaño. La última que existe. No la estropees. ¿Por poco para malo? Está convencido de que la usarás bien. Hay un montón de cosas atascadas que necesitan aceite para abrirse. Tu respuesta le ha gustado. Vas por la vía correcta. Chuchu dice que desea salir de aquí. Muy canto, pase, pate, chuchu. Espera volver a verte de nuevo. No te preocupes si destrozas la caja. Chuchu ya no la quiere. Chuchu cree firmemente en ayudar a quien tiene cerca, como hiciste tú por él. Está convencido de que hay algo más por lo que os habéis conocido. Hay veces en las que el tren equivocado te llevará al lugar correcto. Cree que tienes lo que hace falta para marcar la diferencia. Lo sabe porque lo ha visto. Dice que las vías son como el destino. Te pueden guiar y debes luchar si quieres llegar a algún sitio. Chuchu está encantado de que hayas encontrado el arca. Imagina cómo de rápida debe de ser esa cosa. Y sin raíles. Ni vías ni carreteras, solo aire. El mundo está curándose, así que no hace falta que lo dejes. Pero piensa en todos los lugares a los que el arca podría llevarte. Dice que le hace feliz ver el arca en tus manos. Sabe que irás a sitios maravillosos con ella y harás el bien. Se pregunta a quién llevarás a bordo del arca contigo. Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. Hay un asiento en el arca por si quieres ofrecerlo como muestra de tu aprecio. ¿Por qué? Tú no necesitas a nadie más. Si queréis ir rápido. Pero sabes que no puedes salir. Creo que podemos. Muy canto, pase, pate, chuchu. Después de pasar una vida en las vías, le apetece volar contigo. Deja que haga las maletas y embarcará. Muy canto, pase, pate, chuchu. Chuchu dice que está preparado para hacer. Ta. Desea que todo te vaya bien. Cualquier sol es mejor que ninguno. Wiz dice que no hay ningún plan para enfrentarse al Murpuff hasta que el Pulpotrón esté totalmente armado. Le alegra comunicarte que el arma en la que estaba trabajando solo necesita munición. Dice que su viejo amigo Boom hace toda clase de cosas que hacen catapum. Se rumorea que varias de las pirovaras de Boom salieron disparadas y están por ahí campando. Deberías echarle un ojo al horizonte en busca de piros. Si te das prisa,
Tendrás la oportunidad de coger varios antes de que estallen. En non anticagurovaya unara. Boom, ha llamado al lugar Pantimplas. Suena tonto, pero es bastante certero considerando que la mayoría de los piro son tan viejos como el viejo mundo y no explotan. Hora de renovar el armario. Esto es alto ostento y tiene una tienda y un banco de mejora de ropa ahí flotando. Podría ser el principio del final de todo. Toma ya, Satarra Taruga solo para ti. Buen golpe. Machaca. Eso parece una pirovara suelta sin explotar. Cógela antes de que se apague.
La extracción de toxanol provocó una deforestación masiva y aceleró el cambio climático, ya que la naturaleza no pudo absorber todo el dióxido de carbono y las emisiones de gas en los árboles. Este cambio irreversible del clima provocó las modificaciones de nuestro código genético. El amanecer debe de andar cerca porque ya casi no se ve. Las pirovaras provocarán una explosión, pero apuntar es cosa tuya. Al menos ahora tienes la oportunidad de darle al Murpuff donde duele. Deberías apuntar a la cabeza, ese es el punto débil del Murpuff. Pensar parece que no es lo suyo. Wiz dice que ha estado trabajando en otro cañón, pero en vez de pirovaras, escupe gupos. Distracciones con escamas para quienes tengan un trastorno alimenticio. Irresistibles para el Murpuff en particular. Wiz dice que la mejor forma de encontrar gupos es ir a hablar con Jill, que tiene un sonar natural y que conoce los sitios en el charco donde nadan los gupos. Wiz dice que esto significa que tendrás que visitar a Jill, que está en fondo de borboteo. Cuando te dice que es una especie de pez que puede reproducirse muy rápido, lo cual es una ventaja cuando lo que buscas es munición infinita. Eso de ahí es una fundidora de vapor. Toxanol procesaba aquí su energizumo. Unos cascotes todavía en pie. Eso sí es raro. Parece que hoy va a ocurrir algo. ¡Anda! Hay plástico ahí delante. Eso parece que hay que girar las manivelas en el orden correcto para abrir la cajazuda. Fondo de borboteo. No puede creer que te conozca al fin. Ha visto un montón de cosas arrastradas hasta su pequeña orilla, aunque nada tan interesante como tú. Cree que es imposible. El aire estará fatal, pero la pringue es peor. Has tenido que ir solamente a contracorriente para llegar a este punto de tu historia y futuro. ¿Pero cómo piensas nadar ahora? ¿A favor de la corriente o en contra? Es súper difícil nadar contracorriente, pero no puedes salvar el mundo si dejas que la corriente te arrastre.
De todas maneras, es una lástima que el charco se haya vuelto tan asqueroso. Piensa que la vida es como surcar una ola. Hay que coger la más adecuada, pero no sabrás cuál será a menos que te subas a ella. Es mejor subirte a cualquier ola que dejar que pase una perfecta. Se pregunta quién querría hacerlo. La ola adecuada te lleva a donde tú quieras ir. No se imagina lo maravilloso que será navegar en pringue sin pringue. El mundo vivirá. No puede agradecerte con palabras por luchar contra la pringue. Se alegra de que viajes junto a los Myriad. Alumbran con ímpetu todo lo que trabajan. Dice que brillan con intensidad, que resplandecen en las olas. Pero nada de eso es tan importante como disfrutar del día, ¿verdad? No ha bebido nunca del estanque por las cosas asquerosas que hicieron ahí. Hasta los peces dejaron de beber aquí después de que la contaminación ensuciara el charco y el aire bloqueara sus branquias. Cree que el árbol de la vida no está bebiendo. Bueno, no es verdad. Dice que sí bebe porque no tiene otra opción. Es un árbol, pero que está bebiendo veneno. Cree que tienes razón, pero que no tiene por qué beber eso. Su amigo Wyth necesita un montón de gupos por alguna razón. Y Jill está listo para indicarte la dirección correcta. Pero aquí solo vas a encontrar muertos. ¿Estás seguro de que Wyth quiere unos vivos, o al menos, unos que no se estén descomponiendo? Si vas en la dirección correcta, llegarás a un charco con agua limpia donde encontrarás gupos. Luego, se los puedes llevar a Wyth para que haga lo que sea que tiene en mente. Ayudarte a ti y a Wyth le hace doblemente feliz. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. ¡La Gupo Cueva!
Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Deberías poder usarlo. Cerrado. Las cosas pesadas no van a caer en un rato. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Thank you.
Agárrate fuerte. Parece que son suficientes gupos para alimentar al pulpotrón con munición infinita. Le sorprende que el Murkpuff haya sido capaz de aguantar la respiración todo este tiempo. Es otra prueba del cambio evolutivo provocado por la contaminación de Toxanol. Permanecer bajo el charco ha hecho que nadie molestara al Murkpuff a la hora de roer la raíz. Esto significa que la raíz noroeste ha sufrido más daño que las demás. Se ha dado cuenta de que es posible que todos los que habéis recibido dones más allá de los de un mamífero ordinario, no seríais así si no fuera por el efecto de la contaminación en la evolución.